esta vía de diálogo entre los dos gobiernos y que seamos muy conscientes de que vamos a una negociación muy larga, muy prolongada en el tiempo, como consecuencia de muchos temas que se han ido anquilosando por la falta de diálogo por parte de las anteriores administraciones, y que creo que va a ser una negociación compleja. Y si queremos abordarla con autenticidad, siendo generosos, responsables, teniendo altura de miras por el desafío que tenemos entre manos, lo más importante es que hablemos, en primer lugar, de las cosas en las que podemos llegar a un acuerdo de manera mucho más fácil. No empezar por las conclusiones, sino empezar por aquellas cuestiones que, lógicamente, podemos estar más de acuerdo ambas administraciones. Nosotros vamos a ir a esa negociación con...